Hola Skynovianos y bienvenidos de nuevo al Canon de Mayo 2020. ¡Comencemos! Antes de seguir con los dos únicos cómics que hemos tenido este pasado mes de mayo y marzo, quiero mencionar algunos cambios que tanto Marvel y Del Rey han anunciado tras los problemas de hoy en día. Primero, el gran cambio de la Alta República. En principio, esta nueva etapa de Star Wars iba a comenzar en agosto de este mismo año, pero ahora se ha pospuesto hasta enero de 2021. Pidieron perdón por este movimiento de fecha, diciendo que quieren una gran entrada para estas nuevas historias de Star Wars, con lo que significa que realmente están dando todo por este proyecto, y reforzaría la posibilidad de que algún día veamos alguna película o videojuego de la Alta República. Ahora pasemos a algo más bueno, la primera novela de la nueva trilogía de Throne ha sido adelantado un mes, seguramente para compensar el retraso de la Alta República. Al menos veremos a nuestro Chiss favorito antes de lo esperado. Y para acabar, en el mes de junio ya empezaremos a ver la luz porque en julio tendremos más cómics como antes. Ahora volvamos a las historias del mes. Doctora Aphra. La Doctora Aphra comienza una aventura totalmente nueva ambientada inmediatamente después de los eventos del Imperio Contraataca. Aphra y su grupo logran robar un fósil valioso para venderlo a la Universidad Sombría, una organización criminal vista desde Aphra número 9. Después de ser bien pagados, Aphra, Krasantan y Loki, el nuevo miembro del grupo, lo celebran en una cantina hasta que conocen a Deta Yao, una estudiante y admiradora del trabajo de la Doctora Aphra. Yao les propone encontrar los anillos de Baile, que según la leyenda otorgan a su portador la vida eterna y una fortuna ilimitada cuando se usan juntos, pero que se cree que no existen, además de estar malditos. El trato es que ella puede escribir su doctorado sobre los anillos, mientras el grupo de Aphra se queda con la recompensa si la encuentran. Para encontrar los anillos, buscan a la única doctora que ha escrito sobre ello, la doctora Eustacia Oka, una antigua conocida de Aphra. Pero no son los únicos, los hombres de Ronan Tage intentan llevársela a fuerzas, por lo que tienen que salir huyendo. Eustacia fue expulsada por la universidad porque no creían que los anillos existieran, así que Aphra le convence de que ella se llevará totalmente el mérito del hallazgo si los ayuda. Por la descripción de Eustacia sobre los anillos, me recuerda al anillo del Señor de los Anillos, llegando a cambiar a las personas y que se peleen entre ellos, solo que estos anillos lo hacen con un planeta entero. Pero tienen que darse prisa, porque Tage quiere saldar deudas con Aphra. The Clone Wars Battle Tales. The Clone Wars aún no ha acabado. Esta nueva serie nos cuenta aventuras antes de los eventos del primer episodio o película de The Clone Wars. La 501, 212 y la 104 luchan juntos en la batalla de Hisen. Los hombres de Rex, Cody y Wolf están siendo superados por los droides separatistas hasta que llegan los Jedi Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi y Plo Koon a ayudarlos. Los Jedi necesitan encontrar al Conde Dooku y a Sash Ventress porque se cree que están reunidos con el primer ministro hisiano para proporcionarles la ubicación donde los miembros del parlamento se están ocultando. Para ello necesitan que los clones aguanten protegiendo a los ciudadanos mientras ellos vuelven. Cody piensa que será difícil mantener el plan si Skywalker no lo hace. Es entonces cuando Rex le cuenta una experiencia que tuvo con Skywalker en Bengal tiempo atrás. Una bestia casi acaba con los pocos soldados, pero Anakin ordena a Rex a poner a salvo a sus hombres mientras salvaba a Hardcase, porque él nunca deja a un soldado atrás. Después de poner a sus hombres a salvo, Rex volvió para ayudar a su general con la bestia. De vuelta al presente, los droides atacan y el soldado Boost recibe un mensaje del general Plo Koon pidiendo ayuda. Y bueno, eso ha sido todo por el mes de mayo. Ha sido poco, pero con todo lo que está pasando en el mundo, ya sabéis que casi todo se ha parado. Y bueno, no olvides dejarme en los comentarios cuál fue tu historia favorita. Si no estás suscrito a mi canal, te invito para que veas más contenido de Star Wars. Sígueme en Instagram, donde verás que publico casi cada día muchas novedades, y en las demás redes sociales. Recuerda que apoyando el canal por Patreon con tan solo $1 al mes, podríamos dominar YouTube. Yo soy Skenobi y espero verte en el próximo video. May the Force be with you, always.